Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y hoy vamos a cocinar juntos un clásico de la repostería internacional. Me refiero al pavlova. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. El origen del pavlova está un poco discutido entre dos países muy cercanos, me refiero a Nueva Zelanda y a Australia, aunque la mayoría de los autores se inclina a que su creación fue precisamente en Nueva Zelanda. Es en honor a la prima bailarina rusa Anna Pavlova, quien fuera la estrella del ballet ruso a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Y es precisamente en esta época, en el siglo XX, donde el biógrafo de la bailarina dice o testimonia que fue creado este platillo en su honor en un hotel cuando ella estaba en Nueva Zelanda en gira artística. Este postre se divide en tres partes fundamentales. La primera es un merengue francés que suele llevar fécula de maíz, almidón de maíz o maicena para tener una mejor consistencia. El merengue va a simbolizar el tutú de la bailarina. Como relleno se empleará la crema chantilly o nata montada, esto de color blanco que junto con el merengue entonces va a simbolizar todo el vestido de la prima bailarina. Encima va coronado con frutas. ¿Qué frutas normalmente o generalmente o clásicamente se utilizan? Sobre todo los frutos rojos y también el kiwi típico de la región. Sin más, pasemos entonces a la elaboración, pero no sin antes conocer los ingredientes. Para el merengue base de nuestra pavlova vamos a emplear claras de huevo, azúcar glas, azúcar refino, maicena, vinagre blanco y una pizca de sal. Para coronar nuestra pavlova vamos a emplear zarzamoras, frambuesas, cerezas, fresas, arándanos y hojas de menta. Para el relleno de chantilly vamos a emplear crema para batir, azúcar glas y vainilla. Ya vimos que la receta se va a dividir entonces en tres partes fundamentales: el merengue, que va a servir como base, la chantilly y la fruta con la cual vamos a coronar. Vamos a comenzar entonces por el merengue. Para el merengue vamos a colocar las claras de huevo. Este es un merengue francés, sí, pero tiene ciertas variaciones dentro de lo que es lo clásico. Vamos a ponerle un poquito de sal y comenzamos entonces a espumar. ¿Por qué espuma? Recordemos que por la ovoalbúmina, la albúmina que está contenida en la clara, vamos a través de una acción mecánica incorporar aire para que nos levante las claras. Una vez montada, una vez levantadas las claras, entonces vamos a adicionar el azúcar. Ahí, para este merengue, para esta base, estamos usando una fórmula. La cantidad de claras, en este caso son 60 gramos, lo correspondiente a dos huevos, vamos a utilizar 30 gramos de azúcar refino y 30 gramos de azúcar glas. O sea, la misma cantidad de azúcar que de claras, pero dividida en los dos tipos de azúcar. Vamos a añadir entonces el azúcar refino poco a poco y vamos a seguir batiendo. Es hora entonces de adicionar el azúcar glas. La vamos a colocar así, voy a moverle poquito, ¿para qué? Para cuando encienda la máquina no se nos vuele.
Ya tenemos el merengue ya montado, ya hecho. Ahora vamos a adicionarle la maicena. La maicena le va a restar cierta humedad, sobre todo en la corteza. Vamos a tener una linda corteza, también le va a dar consistencia. Procedemos del mismo modo que el azúcar glass y seguimos batiendo. Homogenizada ya el merengue con la maicena, vamos a añadir el vinagre. El vinagre va a ayudar a que el merengue quede más blanco, va a actuar sobre la proteína, desnaturalizarla, y entonces va a darle un color más lindo y mejor consistencia. Listo, amigos, ya tenemos el merengue. Vamos a pasarlo a la manga pastelera para poder hacer las bases de la pavlova. Tengo el horno precalentado a 90 grados Celsius. Se puede hornear entre 90 y 100, pero en el horno prefiero hacerlo a 90 grados. Puse o coloqué un papel estrella sobre la charolita. Va a ser chiquito, voy a hacer poquito realmente. Y ya tengo aquí mi merengue. ¿Cómo vamos a entonces a hacer las bases? Vamos a ir haciendo la base en forma de espiral. Vamos subiendo. Y así terminamos entonces nuestro pavlova, para que tenga la cavidad y poderla rellenar. Listo, amigos, nos salieron 9 basecitas para pavlova. Estas las hicimos en bases individuales, aunque la forma más clásica es realmente hacerlo en uno solo. También con espátulas podemos darle la forma, siempre creando una cavidad para poder rellenar. Hay otras variantes que se hacen discos, y en estos discos se va poniendo por capa, pero realmente no es lo más clásico, pero también es muy válido y queda muy bien. Ya tenemos entonces formados nuestras bases para pavlova. Vamos a introducirlas al horno. Voy a abrir un poquito el horno para que la humedad salga. Voy a darle una cocción por espacio de una hora a esa temperatura, a 90 grados Celsius. Como mi horno tiene piso y techo, que se le llama las dos partes, es mejor quitarle el techo, o sea, realmente que sea abajo y colocarlo en el medio del horno. No debemos dejar que se nos dore el merengue, precisamente porque estamos representando el vestido blanco de la bailarina, entonces esto es muy importante. Esto va a depender realmente de cada horno. Realmente, si tenemos un horno de gas, es un poquito más difícil, pero ahí lo vamos a poner al mínimo y abrir un poquito el horno y con mucha calma. Una vez terminado el tiempo, yo suelo ya apagarlo, o se apaga en automático y se deja un buen rato más a que siga secando el merengue. El merengue debe quedar seco por fuera y en su interior debe quedar húmedo. Vayamos entonces al horneado. Mientras están nuestros merengues en el horno, vamos a ir preparando la crema chantilly. En otros videos la hemos hecho, es muy sencillo. Nada más vamos a adicionar la crema, la cual vamos a ir montando. Si queremos saber más sobre la crema chantilly, te invito a que lo busques en la Gastropedia. Ahí puedes encontrar tips, historias, diferentes
información acerca de ella. Entonces vamos a comenzar a batir para montar la crema. En el caso del huevo era la ovoalbúmina. Aquí tenemos la proteína de la leche, que es la caseína que vamos a entonces montar. Ya tenemos la nata montada, ahora vamos a añadir el azúcar glas. Igual, movemos, añadimos también la vainilla para saborizar y seguimos batiendo por espacio de un minuto. Listo, amigos, ya tenemos la crema chantilly. Pasamos ahora a la manga pastelera para refrigerarla mientras terminamos los merengues. Amigos, ya tenemos listos unos merengues que horneamos. Lo hicimos tal cual mientras realmente siguen horneándose aquellos otros, porque realmente es un tiempo muy prolongado. Además, por aquí ya querían comer, me dijeron que eran muy poquitos, entonces lo que hice fue replicar la misma receta, pero en casa, si quieres el doble, simplemente aumentas todas las cantidades al doble y listo. Ya los tenemos, ya vemos qué blanquitos nos quedaron, qué bonitos, están listos. Vamos ahora a rellenarlos. ¿Con qué? Con la chantilly. Ya rellenos con la crema, podemos observar esto que decíamos, de que parece el tutú, el vestido de la bailarina. Vamos entonces a coronarlo con la fruta. Podemos usar toda la fruta, o podemos usar parte de ella, podemos usar algunas frutas sí, otras no. Esto sí realmente es un poquito más al gusto y también del tamaño. Si tuviéramos una tarta de una sola pieza, bueno, entonces ahí sí la rellenamos con mucha fruta. Aquí vamos a ir colocando la fruta según nos vaya quedando bonito. Colocamos fresa, que está cortada a la mitad. Vamos a colocarla de esta forma. Vamos a colocar una frambuesa por aquí. Una cereza. La zarzamora y el arándano. Listo, ya tenemos esto así. Vamos entonces a decorar con la hojita de menta. Por último le colocamos las hojitas. Las hojitas deben estar secas. Esto, bueno, no lo hicimos en la primera, pero sí debemos secarlo para que no escurra agua y se vea más fresca. Bueno, amigos, ya está listo nuestros deliciosos pavlovas. Los monté encima de unas blondas individuales para que semejara todavía más el refinamiento del ballet y del tutú de la bailarina Anna Pavlova. Realmente es un bocado delicioso para degustarlo en una o dos mordidas, acompañados de un té, acompañados de un rico café en familia, en una tarde, realmente para pasarla muy bien. Si te gusta lo que hacemos, si realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle clic a la campanita y así no te perderás ninguno de nuestros videos. Síguenos en nuestras redes sociales para que subas las fotos de las preparaciones
oraciones que hagas a partir de nuestro canal. Pues varias vías me han llegado que realmente han hecho muchas recetas que salen muy bien y eso me llena de mucho orgullo y realmente es un placer compartir con ustedes todas estas recetas, todos estos conocimientos. Nos vemos en la próxima. Chao.